kids, they've got webcams while they're singing to your song. Don't you know they feel as free as when you put that needle down? But sharing songs. Yo descubrí el cine como con 15 años, el cine ya en serio, el cine de ver películas y darme cuenta que yo vivía el mundo más y de manera más ancha y más intensa a través de películas, y yo quería hacer eso. Y sobre todo mi padre me dijo, piensa que para contar historias tienes que saber qué quieres contar. Entonces estudié literatura. Porque también era esa sensación de, para aprender a contar historias tienes que saber cómo las han contado antes. Y está bien coger las directrices de los mejores. Los recuerdos que me llevan a esa pasión cinematográfica, a ese decir, lo que yo he sentido viendo una película, me encantaría hacérselo vivir a otros. Recuerdo haber visto Ordet. Recuerdo la conmoción que me provocó a mí Ordet de Dreyer. O sea, decir, ¿esto qué es? La construcción de los relatos del cine, de los cortos, de las películas que quiero hacer, la que he hecho, la que quiero hacer ahora, o las que quiero hacer, las que siguen viniendo y quiero plantearme, siempre tienen una construcción profundamente plástica. O sea, el nacimiento de la construcción del relato para la película es siempre una atmósfera muy visual. No es un argumento a veces armado literariamente, ni está sustentado en los diálogos. Lo cual no quiere decir que no haya guión, que esto a veces se confunde mucho, que parece que la gente dice, qué gran guión los de Woody Allen, que lo son, porque hablan mucho. Y que hay películas en las que apenas se habla y no tienen guión, y dices, bueno, las construcciones que a veces exige una película en la que precisamente no se habla son más fuertes desde el punto de vista del guión. Y a mí del guión sí, porque me sigue interesando eso, cómo se cuentan las películas y cómo tenemos que contarlas ahora, porque evolucionamos, porque somos espectadores tremendamente exigentes y sofisticados, todos. Vemos tantas películas, tantas series, tantos vídeos en YouTube, tantos spots. Consumimos tal cantidad de relatos al cabo del día que somos, queramos o no, receptores altísimamente cualificados. Entonces, los narradores, estás permanentemente en una exigencia de, yo tengo la sensación de siempre ir por detrás. Y no puede ser. Tienes que ofrecerle al espectador una experiencia que vaya por delante, porque si no, ¿para qué va a entrar al cine? El construir en colaboración con un actor un personaje, el comportamiento de un personaje y el viaje en la película del personaje es la tarea más difícil de toda la película, porque es la más inasible, es la más pantanosa, es la que trabaja con sentimientos, con las emociones que no sabes cómo manejar, como tampoco las manejamos en la vida. Entonces es muy difícil manejarlas también en el cine. La experiencia en el trabajo con los actores y con actores con trayectorias tan fuertes como la de Maribel Verdú o la de Alex Angulo, Leticia Dolera, son gente que tiene una generosidad enorme y un compromiso fortísimo con su trabajo. Entonces Maribel, por ejemplo, que es quizás la cara más visible de la película, la persona más famosa, la trayectoria, es una estrella. Dentro de que en España no hay Star System, Maribel es una estrella. Y sin embargo ella, a la hora de trabajar, lo que quiere es un personaje. Y ella me lo dijo, si me gusta el guión, si me gusta el personaje, lo haré. Y lo haré como si lo estuviese haciendo con Coppola, que era la película anterior que había hecho. Dice, no me importa que sea Francis Ford Coppola o tú, que no has hecho nada y que no te conozco. El cine español sí que es cierto que culturalmente se le ha catalogado, se le ha encajonado para empezar en un género, el cine español. Parece que es un solo género, que es un solo tipo de cine. Las películas que podríamos ver hoy, a día de hoy, en la cartelera, tenemos Las brujas de Zurragamendi de Álex de la Iglesia, pero bueno, no solo hoy,
tenemos la, Almodóvar sigue rodando y sigue haciendo su cine, tienes Blancanieves, una película en blanco y negro que es absolutamente una apuesta experimental que arrasó, tienes toda una generación de directores jóvenes que trabajan el género de terror, toda la generación Filmax, todos los que han hecho Rec, Paco Plaza, Jaume Balagueró, Bayona. Dentro de esas películas hay películas muy buenas y películas muy malas, exactamente igual que en cualquier cinematografía. De hecho, esas personas que suelen ser las que les gusta más el cine norteamericano no son conscientes de que a nosotros nos llega lo mejor del cine americano. Dentro de las producciones de Hollywood hay cada cosa y luego también hay maravillas. Es que hay, y siguen siendo la industria fuerte, potente, con todos los recursos a su disposición, que son capaces de llevar a la pantalla, pues bueno, el Gravity de Cuarón, ¿no? Que es una maravilla. El cine ha sido desde su nacimiento una de las herramientas más poderosas culturalmente para generar identidad de un país. Porque si no, ¿por qué estamos siempre a vueltas con el debate del cine español? ¿Qué es el cine español? ¿Necesitamos que exista un cine español como tal? Pues parece ser que sí, que es el cine que se hace en España, pero además es un concepto político y sociopolítico de identidad cultural, como lo es la narrativa española, como lo es el cine vasco, el cine catalán. Son identidades que se cruza lo artístico, que se cruza lo industrial, la producción industrial, y se cruzan los valores sociopolíticos. Entonces, bueno, es un debate interesante, porque es que tiene muchas caras, y a veces se frivoliza, pero tiene muchas caras, y necesitamos un cine español, como saben perfectamente los franceses cuidar su cinematografía francesa, y ni qué decir tiene de la cultura americana, de la cual nosotros hemos heredado signos culturales a través del cine. Entonces es un debate que tiene muchos niveles. Tiene un nivel cultural creativo, un nivel sociopolítico y un nivel económico, de rentabilidad industrial. Es un ejercicio de ostentación, de ornamento y de frivolidad, heredado de un esquema y de una construcción de Hollywood. Hollywood, para proyectar, promocionar sus películas y generar el imperio de la fábrica de sueños, necesitaron no solo hacer películas, necesitaron generar todo un entramado complejísimo de mecanismos de fascinación. Y en esos mecanismos de fascinación están los premios, los Oscars, las fotos, las estrellas, los trajes, las joyas, la alfombra roja como espacio icónico. ¿Qué es la alfombra roja? Es que no es nada. Ese recurso de fascinación en torno, sobre todo a los actores, a la gente le gusta. Este es el argumento de Hollywood para explicar toda esta construcción, es que es necesario, la gente quiere. Ahora te das cuenta que no tiene nada que ver con el trabajo del cine. Tú cuando estás allí, es que no tiene nada que ver con tu trabajo ir a una alfombra roja. Entonces eso es delicado, porque sí que es cierto que mi vivencia es tomar conciencia cuando estás ahí que no tiene nada que ver contigo y que hay una parte de frivolidad y de ostentación que, depende cómo te pille, incluso te molesta, pero que a la vez es necesaria. Y tú sabes que para hacer una película, esa película se tiene que vender, se tiene que promocionar, tiene que llegar, la gente tiene que saber que existe. Y existe y llega a través de los periódicos, de las revistas, de las televisiones, de las radios, que construyen esta atención mediática en el mundo paralelo a la película, ¿no? Now the kids, they've got webcams, while they're singing to your song. Pues creo que, como en cualquier área, vives en esa dialéctica de quererte marchar, de decir, es que aquí no se puede, y a la vez luchar por hacer cine aquí. Hay un punto de compromiso personal. Yo hay una parte mía que siento que debo trabajar aquí, porque yo soy una persona a nivel de formación muy privilegiada, donde he podido estudiar una carrera, estudiar unos másters, hacer un doctorado, estudiar el doctorado fuera, todo con becas que me ha otorgado el Estado español.
Entonces ahora debería hacer las mejores películas posibles aquí. Yo considero que toda película, el cine, es una experiencia estética desde un punto de vista filosófico, de una construcción de la forma. Y esa forma aspira a la belleza, yo creo. Y la belleza no es un concepto canónico sobre qué es bello, que no solo quieres ver cosas bonitas, no. Yo a veces quiero ver la experiencia más dura, más fea, más violenta, más sucia, precisamente porque es una construcción bella en cuanto a una experiencia de dolor, una experiencia de violencia que también quieres experimentar o que también quieres comprender dentro de las dinámicas y de los avatares de la vida. Tú quieres relatos que provoquen esa experiencia, que provoquen un viaje relevante, significativo, para el que lo vea hoy o dentro de 10 años. Una película trasciende cuando consigue hacer una experiencia coherente, intensa, fuerte, vívida, latente, ¿no? Y quieres que eso perdure, claro.